Esa es una de las frases de Nietzsche que más me ha tocado. Ten cuidado con convertirte en un ídolo de barro y mucho menos a la orilla del mar. Cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida estamos buscando crecer intelectualmente, ascender en los cargos que desempeñamos y poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos convirtiendo en ídolos. Somos ídolos en la institución en donde estamos o somos ídolos porque tenemos, de pronto en el caso de ustedes, una estrella más, un sol más o porque tenemos un poco más de importancia y no nos damos cuenta que a lo largo de nuestra vida vamos persiguiendo el ser de pronto un ídolo en la sociedad. Y cuando somos ídolos, pero hago la analogía que hace Nietzsche, muchas veces no nos damos cuenta que somos de barro. Y si estamos a la orilla del mar, las olas del mar van golpeando el barro y lo van desvaneciendo. De igual manera nosotros. Nosotros estamos siempre, a lo largo de la vida, vamos siendo desvanecidos. Y en esta analogía, el mar son los golpes de la vida. La vida que nos golpea, la vida que nos somete, la vida que nos rompe, poco a poco nos va haciendo desvanecer como seres humanos y vamos a tender a desaparecer. Lo único que queda de ese ídolo que a veces tratamos de construir de nosotras mismas son las huellas que dejamos, son ese legado que estamos dejando en nuestra institución, primeramente en nuestra familia y en las personas que amamos.